Le preguntan acerca de lo this que trophy just made me piensa more hungry. De lo que necesita para and la siguiente temporada. Next step is be champion. I will work really hard for el siguiente get that paso trophy que for my team, dar, for my club. Campeón. And this one is just it's just okay, but I want the biggest one. Ganar un trofeo para mi equipo, este premio es bueno, pero quiero algo You've para had mi some equipo, great coaches in your un trofeo más grande. Arsene Wenger, David Moyes, Bob. You've talked about Bob a lot this season. In what ways has his coaching and his staff helped you have, you know, one of the best seasons of your career, if not the best? Le preguntan acerca de su Because he's here, I have to say good things, right? Y responde, bueno, pues si él está aquí, tengo que hablar buenas cosas. No, the truth is like they're really good coach and staff. I think they Son make muy buen me técnico, tiene muy buen staff. They make me see everything in another way. Make me ha hecho que work tenga otra every day to be better. Todo. And the most important, they try to make me be the leader. So in that part is something like I never han hecho que yo sea un líder. I never be involved, but now it's like I feel I have another role. And it's, ahora siento que tengo otro it's rol because they equipo, push me to be like that. Porque so ellos me han empujado I just para estar can ahí. Say thank you to all the staff, all the coaches, lo único que and, tengo que decir es muchas gracias and I hope the next season staff, we will be better and técnico, we will win all the y que la próxima temporada tenemos que ser mejores y tenemos que ganar todos los trofeos posibles. Carlos, when did you know this season that you were going to be the MVP? Because you were so locked in, you were breaking record after record. When did you know in the season that you were going to be the MVP? Le preguntan acerca de in pre-season, esta when I make, in my holidays, I work ser el jugador más valioso. Without my team, I was thinking, like, first time I do that, why am I doing this work? I have to be enjoying my holidays. But after that, when I come back, I say, dice que sin su equipo no hubiera logrado something este changed premio. My mind. So I have to really que algo le hizo get that good feeling opinion. And put it on the field. And that was the key. I work really hard all year, and this is just the reward. So I'm really happy to make that possible, and I hope the next year will be better. Y que trabajó para que esto fuera posible y que trabajara más fuerte el siguiente año. ¿Qué dirías tiene el Carlos Vela de hoy que es un Carlos Vela MVP? No, la verdad que lo primero, como dije, mi familia me ha ayudado a tener esa tranquilidad, esa estabilidad, el valorar que son más importantes que otras cosas y después pues, ver el grupo de gente con la que trabajo todos los días que tienen esa ilusión, esas ganas de poder llegar a ser algo importante y al yo ser el capitán y uno de los principales imágenes que tiene el club, pues creo que es algo que me llena de responsabilidad y me hace querer ser mejor y cada momento que paso aquí doy el máximo. Carlos, Josh Gross with The Athletic. You've had a connection with Los Angeles since coming here. You seem to be very happy here. Is this a place where you want to continue your playing days through the end, or do you envision potentially going somewhere else at some point? Le preguntan si Los Ángeles es la ciudad y el equipo por el cual quiere estar hasta el final de su temporada. The owners don't make me go home soon. I will be here for a long time. Dice si no quieren que regrese a mi casa pronto, bueno, pues aquí me quedaré durante mucho tiempo más. ¿Puedes recalcar los retos más grandes que has enfrentado en tu carrera profesional hoy en día y los retos que se podrían vaticinar en el futuro que te pudieran lograr a conquistar otros triunfos como tú lo acabas de mencionar, la Copa de la MLS? Bueno, yo creo que cada año uno valora o ve todo lo que pasó en la temporada y sobre eso siempre uno quiere ser mejor, siempre uno se pone metas más altas porque si dejo de exigirme o dejo de querer más, va a llegar un momento que me voy a acomodar en una zona que no es buena para un deportista y ahí empezarán los momentos malos. Yo creo que siempre hay que buscar nuevas metas, nuevas ambiciones y en ese caso yo creo que este año fue increíble para el club, pero creo que nos faltó el título, que es lo más importante en una temporada. Así que para mí ese es el reto y la meta que tengo para el próximo año y voy a trabajar
como un loco hasta poder conseguirlo.